Hola, soy Marta Contreras, bienvenidos a Marcador a Cero. Esta noche comenzamos el programa con Eirova, la cual nos contará un poco sobre las exhibiciones y los finales de gimnasia rítmica. Pues buenas, soy Eirova, soy la entrenadora de gimnasia rítmica y, bueno, y hago otra función aquí en el Polideportivo de Aracena. Y nada, encantada de estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poco sobre la última exhibición que habéis tenido. Pues la exhibición fue ayer, estuvimos aquí toda la tarde, vinieron dos escuelas municipales de pueblos vecinos, pues Puerto Moral y Santa Olalla, y echamos una tarde estupenda aquí de coreografías y demás, muchos niños, las niñas de aquí muy contentas, sobre todo las pequeñitas que no han ido a otros pueblos, no han salido a otros pueblos, y pues la verdad que eso pues le llama mucho la atención y les gusta. Llevan todo el año practicando y haciendo cosas, pues que se les vea el esfuerzo y tengan una recompensa. ¿Y cómo ves de ánimo al equipo después de la exhibición? La verdad que todo el mundo súper contento, nosotros muy contentos, las niñas contentísimas, las familias igual. Es lo que te digo, echamos una tarde muy buena, rodeado de un montón de gente y nada, muy bien. Todos contentos. Y cuéntanos un poco sobre cuál es el tipo de música que le gusta más a las niñas, a lo mejor hacer. Se suelen poner música de canciones infantiles, más que nada. A los grupos de las pequeñas, pues sobre todo. Las mayores optan por otro tipo de música, a lo mejor más movida, y ahora últimamente, como está más conocido el tema del TikTok y demás, hay muchos grupos que cogen música de ahí. Más movidita, más actual, pero la mayoría son música, canciones Disney. Y también, ¿cuál es la última exhibición que tenéis? Pues la última exhibición la tenemos esta tarde, que vamos nosotros a Puerto Moral, y bueno, ya como cierre de temporada, el final del todo, vamos allí esta tarde, vienen algunos conjuntos, tenemos también niños que van con individual y algunos dúos, y nada, allí estaremos otra tarde estupenda de gimnasia rítmica, acompañada de otros pueblos. ¿Y me puedes explicar un poco cómo os preparáis día a día? Pues día a día estamos aquí entrenando, bueno, todas las tardes se suele hacer un calentamiento general, lo hacemos todos juntos, luego cada grupo se pone más individual y practican su coreografía y luego van pasando por el tapiz, cae de grupo, o sea, en conjuntos, y eso, le vamos poniendo las diferentes músicas, van haciendo su coreografía, les vamos parando, corrigiendo. Y nada, mucha disciplina, mucha constancia y ganas, porque si no es imposible, pero sale todo bien al final. Pues muchísimas gracias. Por otra parte, os informamos que el torneo de fútbol 7 de 24 horas ya tiene fecha. Se realizará el 29 y 30 de junio en el campo de fútbol San Jerónimo para mayores de 16 años. Las inscripciones son del 15 al 25 de junio y cuestan 150 euros por equipo. Habrá premios en dinero y trofeos para los tres primeros lugares. Se podrán inscribir a través de la aplicación Sportia y para más información podrán llamar al 663-290873. Con esto terminamos la sección de hoy. Nos vemos el próximo lunes en Marcador a Cero. Buenas noches.